Súbete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Y continuamos en 99.9 Valencia Radio. Y te voy a recordar una cosita. Te voy a recordar que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena a darlo todo. El camerino ruzafa.com, en calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Por cierto, estamos en redes sociales y siempre estamos en Facebook. Facebook.com/selfieradioshow. Donde estamos también mucho menos que en Facebook, pero también estamos mucho es en Twitter. @selfieradioshow. Y queda un ratito para que acabe el programa. Justo cuando acabe, te metes en los programas completos, de donde te voy a decir ahora, y le vas dando F5, que seguro que enseguida aparece el podcast de hoy en nuestra web oficial. Selfieradioshow.es. Oye, por cierto, hay algo vintage, es algo, pues algo original de la época, y algo retro es una imitación de algo de una época concreta. Ahora te puedes casar con un traje vintage de los años 50, 60, 70 y de los años 80, y lo puedes hacer a partir de 40 euros en Trixis Vintage Emporium, en calle Ercilla número 1, y esto está frente al Mercado Central de Valencia, en una de las zonas más turísticas de la ciudad. En Instagram son Trixis Vintage. Y hasta aquí la recta final. Y la asumimos junto a un hombre al que no le gusta nada la palabra vitae, no le gusta, es un tipo que introdujo la fotografía de color en el currículum, pasó esto, cuando en España pues estábamos todavía juntando instantáneas en blanco y negro, estábamos todavía, bueno, teníamos a Juncal Rivero en nuestros sábado noche televisivos, no podíamos enviar nuestra experiencia laboral vía email, esto pasaba. Utiliza el Office a nivel premium, tiene carnet de conducir, no posee un inglés nativo, pero casi, está ahí cerquita, tiene una chaqueta americana en el armario a la que le gusta llamar la chaqueta de las entrevistas de trabajo, le llama así, y la usa para eso. Es tu nuevo coach, tu asesor, tu guía, tu luz, es el que te va a enseñar esta noche a preparar una buena forma de presentarte a una nueva experiencia prelaboral, digamos, ¿no? ¿Sabes por qué él puede ayudarte? ¿Tú sabes por qué te puede ayudar? Porque ahora es tuitero, pero ahí donde lo ves, fue el le llamaremos si consigue pasar este primer proceso de selección, pero de los 140 caracteres, trae rufles. ¿Qué pasa, Rubles? ¿Cómo estás? Un poquito más, y es que nos tiramos semana y media presentando. Ya, tío, las hago muy largas, ¿no? Últimamente. Te estás creciendo un montón. A mí me gusta. A mí me gusta porque te valoro muchísimo cómo lo haces. Pero como me lo dices siempre eso, claro, yo lo voy haciendo cada vez más largo. Eres súper arriba. Llegará un momento en el que toda la sección será una presentación. Claro, y al final dirás, bueno, Rubles, adiós. Y ya está. Exacto. Será así la sección. Será una nueva manera de hacer radio. Será la bienvenida. La bienvenida, ya está. Efectivamente. Oye, antes de nada, siglo XXI. Estamos en siglo XXI, efectivamente. Sí, hoy Hoy sí, hoy sí. Nuevas tecnologías. Bueno, cositas, movidas, ¿no? O sea, cositas, claro, movidas. 2.0, 2.0, 3.0 incluso a veces. Claro, el hormiguero 3.0. Un poquito ahí de cañita. Un poquito de marrón. Un machismo bien llevado. Un machismo bien llevado. Efectivamente, un machismo un bien llevado. Un vertido borne, una copeta de soberano. Unas hormiguitas, unas cositas. Las cositas. Pregunta fundamental para empezar la sesión de hoy, sí. Rufles, yo creo. ¿El currículum se envía por mail o se tiene que ir presencial y darlo allí? A día de hoy tú vas con un currículum a una empresa y se limpian el culo. ¿Ah, sí? De hecho, tú lo mandas por mail y también. Entonces llega un momento en el que tú dices, hostia, es mucho más cómodo para todos, para ti y para incluso los profesores de la empresa. Que no tienen que... Lo más cómodo es que no lo envíes. Pero si lo tienes que enviar porque al final tú crees que te va a servir para algo, sí, es por mail. Porque al final, vale, tú lo tienes ya en un correo, a lo mejor tienes la misma carta para todos y dices, pues bueno. Tira millas, ¿sabes? Cuidado, y a lo mejor mandas 600 en vez de mandar 600 impresiones, llevarlo. Nada, es una movida. Es verdad. Para lo que te va a valer. Movida por movida. Claro, por el a lo mejor, sí, un poquito tal. Un puñito en alto. Siempre, te encanta, siempre. Un tema muy importante es si hay que ocupar una página, hay que ocupar dos, tres, sí. ¿Cómo estaría este tema? O sea, pues hombre, hay mucha ¿qué se gente recomienda? Es que depende del sector. Hay sectores. Ah, depende del sector. Claro, los publicistas, por ejemplo, los publicistas que son imbéciles en su mayoría. Tienen, por ejemplo. Hay que no, no generalicemos. No, hay que no. Yo conozco uno que no. Entonces, claro. Es mentira, sí. Entonces, claro, ellos sí que pueden decir, pues mira, voy a ponerle 10 páginas y te metes tu portfolio. Ah, portfolio. Eso, también son arquitectos, ingenieros y tal. Pues que son como en plan trabajitos que has hecho que no les vale componer, he hecho esto, ¿no? Cuidado. No tienes que poner una muestra de lo que has hecho. Eres emprendedor cuando tu currículum se llama portfolio en vez portfolio, de currículum, claro, ¿no? sí, el mío se llama currículum. Se llama el mío, currículum. El mío es portfolio. Y yo creo que es una página. En una página tienes que poner todo, tienes que poner tu teléfono, es muy importante muy también. Importante. Pues si quieres que te llamen, si quieres estar viviendo a la Pachamama toda la vida, pues entonces no lo pongas. Exacto. Oye, yo estaba leyendo en Infojobs, pone que hay que ser breve.
pone sí. Eso. Hemos acertado, pues sería una hemos página. Hemos acertado. Por ejemplo, la gente que no haya pegado ni palo al agua. Va a ser breve, va a ser breve. No habría ningún problema. Porque pondrá, no, yo es que he hecho unas prácticas. Yo a mí me trabajé en una tienda. No, no trabajaste en nada. No trabajaste en nada. No trabajaste en la puta vida, te tienes que poner para rellenarlo. ¿Por qué no vas a poner la ESO? Cuando luego pones, yo qué sé, en un bar, en el bar no sé qué de Granollers, es que no ha asistido, no ha pasado. No ha asistido. Es que lo tiene tu tío. Van a llamar a ese bar a preguntarle. Y seguramente es de tu tío ese bar. Y si llaman estratégicamente. Seguramente tu tío huela fuerte. Seguramente huela muy fuerte. Se trabaja en un bar y el aceite no les asusta, ¿no? Así como huele fuerte, seguramente es su nevera también. Seguramente esté divorciado, gracias a Dios. Bastante seguro. Ojalá esa gente se quede sola en la vida. Y seguramente el bote de mayonesa, lo que es el agujero, no esté bien limpio. De los 140 caracteres. De los 140 caracteres con un poco de mejor de resaco. La salmonelosis que te puede entrar la semana que viene, pero de los 140 caracteres. Oye, hubo un tiempo en el que se puso de moda de repente la gente, pues a lo mejor mandaba el currículum en formato audiovisual. Claro, hay algunos tontos a las tres que se hacen una página de Wikipedia, que te metes ahí, tal, tus cositas. Te la creas tú porque eres imbécil. Y dices, bueno, si soy imbécil no me voy a poder crear una página de Wikipedia. Hablando en tercera persona siempre. Hablando en tercera persona, tu pelito largo, tus movidas, cositas. Pues tú dices, yo qué sé, pues me pongo ahí eso. Y sí, la gente mandaba pues un vídeo, presentación y tal, para que la gente, tu selector, ¿no? Tu selector, te viera que además de saber eso, no tienes vergüenza de ninguna. Entonces te pones delante de la cámara, haces un poco el cafre. Luego se llevó en las bodas también. En las bodas también, las invitaciones muchas veces hacían. Claro, te invitamos a no sé qué. Claro, y salen como un vídeo que se mueve muy rápido, sale el novio haciendo pues lo que quiere la novia. Por y sale la novia haciendo pues lo que sale de la peseta. De la pesetita. Entonces, claro, lo audiovisual está muy de moda. Yo creo que los blogs y todo lo escrito va a pasar a mejor vida. Lo que pasa es que a lo mejor había una ingeniera de caminos que te hacía un currículum en vídeo y decías, igual, no sé, igual sobraba, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que sí, que va a decir, construyo puentes. No, en España ya te digo que no. Dale. No, en España efectivamente no. A lo mejor un camarero, a lo mejor pues, un esteticista haciéndose un vídeo ahí. ¿Te no imaginas? Sé qué. ¿Te acuerdas? Pues, arreglo uñas. Teníamos la novia de un amigo nuestro, era esteticista. De las buenas, además, sí. Era de las cotizadas. Sí, sí. Estaba se la rifaban para absolutamente nada a esa chica. Entonces, ¿tú has hecho algún currículum en vídeo o no? No, en la vida. Yo no. Yo, quitado cuando me presenté al casting de Gran Hermano, yo no he hecho ningún vídeo. Ojo, cuidado. Iba a decir al VIP. Porque no, al VIP no. Con 100.000 seguidores. A ver, claro, sí. No lo podríamos permitir. Me dan de comer. No lo sé. Tengo muchísimo dinero por Twitter. Y no, yo nunca he hecho. Lo mío es que yo me dedico al ámbito un poquito administrativo, al ámbito machacar, meter facturas como si no estuvieras bien de la cabeza. Entonces hay que hacer un vídeo. Hola, mira, pues voy a meter esta de tal. Mira cómo sumo con la calculadora. No, eso no queda bien. Entonces, si fuera algo más creativo y tal, como puede ser el vuestro, el de Ángel, el de Rodrigo, el tuyo, pues ahí sí que queda muy bien un vídeo haciendo el imbécil, como hacéis aquí cada domingo. Entonces podéis hacerlo. Como hacéis como el ajeno, ¿sabes? Él está todos los programas al final de cada programa. No, pero, claro. Pero el ajeno. No, pero yo ajeno no, pero vosotros lo hacéis mucho más que yo. Vosotros sois bastante más retrasados. Somos bastante más retrasados, sí que es verdad. Sí. Hay bastante controversia con un tema, porque hay diferentes opiniones al respecto y tal. Yo quiero pues ponerlo a debate un poco sobre la mesa, ¿no? Podemos llevarlo ahí. Hay que ser valiente. Quiero que seas fuerte, decidido, Rufles, con este tema. Que no te tiemble la voz, ¿eh? No te tiemble la voz, puede ser. Hay que juntar fotografía en el currículum, cuidado. Hay que juntar fotografía. ¿Siempre? Hay que juntar. Siempre, a ver, hay muchas veces que la gente que no suele valer una mierda para trabajar, pues dice, no es justo porque cogen antes a... Claro, no es justo porque tú a lo mejor puedes... Entiendo que haya para diferentes sectores que tú puedas buscar una persona que físicamente sea atractiva, que no dé puto asco, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un bar, por ejemplo, un pub, no vas a poner a alguien a la que yo qué sé, la que al día siguiente no sepas si darle un beso o sacarla a pasear. Entonces, claro, hay en trabajos. ¿Sacarla o sacarlo? Sacarle. Vale, no la liemos. No, aquí nunca hemos caído en el heteropatriarcado, no hemos caído nunca en la por favor. Por no caer. No, sigamos sin caer. Entonces, claro, yo juntaría fotografía porque siempre te gusta tirar de... Lo ves, ves también... También hay mucha gente que decía, no hay que poner en la universidad donde se ha estudiado. No hay que poner en... Claro, es todo mucho más igualitario, pero al final... Ahora hay que ponerlo sobre todo si es en la pública, porque somos pueblo, acuérdate. Somos pueblo, ahora sí. Somos pueblo. Claro. Vaya paliza le pegaron a Errejón, macho. Un poquito, sí. Hostia, poquito. Tú estás contento, tú eras muy de Pablo. Yo voté a Pablo, claro. Sí, tú votaste a Pablo. Poquito, votó todo el mundo ahí, poquito, ¿no? Pues sí, si votaste tú. Votó todo el mundo a Pablo, sí. Madre mía, tío. Prácticamente, claro. ¿Cuándo le va a pegar la patada, crees tú, Antonio? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo le va a pegar la patada al chavalín? No sé. Muy pronto. Está ahí, está bien. Errejón está muy bien ahí. Estamos hablando de currículum. ¿Siempre fotografía? Sí, yo blanco sí. Y negro color, cuidado. Blanco y negro. ¿Blanco y negro? Sí, la mía sí. Porque la mía es muy conceptual. Porque si queda en color, a lo mejor das imagen de derrochador, ¿no? ¿O qué?
No, a lo mejor no tiene nada que ver. No lo sé. A lo mejor es que el mío en blanco y negro y te estoy contando mi caso. Pero sí, yo he tenido en color y no me han llamado en ningún sitio y he tenido en blanco y negro y tampoco. ¿Ah? Por tanto, prefiero escala de grises y tiro millas. Por lo millas, de que es más barato. Sí, sí, también. ¿Más barato? Sí, claro. Tiro de toner un poquito. Tira de toner. Me ahorro, voy a ser el más rico del cementerio con el toner, ¿eh? Pero, pues, qué sé, al final. Y yo estaba esta mañana ahí mirando algunas webs como la que te he dicho antes, InfoJobs. Como YouPorn, a lo mejor. YouPorn también la he visto un ratito cuando he parado de escribir. Y una del BBVA. Sí. Que te explican cosas sobre currículum y hay algo como timar a viejos. Como timar a viejos, cosas así. Con preferentes y con. Y hay algo en lo que insistían. No sabían ni firmar y decían, sí, yo entiendo este producto de capital riesgo tal. Claro, BBVA dándote digamos, algunas directrices para que consigas trabajos para salvar a tu abuelo que está en la mierda por su culpa. Exacto, exacto. Efectivamente, claro. Efectivamente. Es como decir, mira, ya que le hemos jodido la vida a tu abuelo, mira, bájate esta plantilla, claro. Pones aquí lo que has estudiado. Eso es, un poco para salvarte de eso. Y si puedes también un poco salvarte, a lo mejor tu abuela, que a lo mejor se ha dejado la cartilla en un rapel, en un Octavio Acebes. Claro, las abuelas de todas formas van al banco a pedir un almanaque o un calendario. Hombre, siempre yo que sé, si fuera, por ejemplo, de un pueblo de interior como yo que sé, Requena, por ejemplo, allí hay hostias. A mitad de diciembre ya hay hostias para coger calendario. Además, hay un calendario, sería el almanaque, ¿es verdad? Ah, no, almanaque. Sí. Almanaque es que es grande y tiene un espacio para apuntar cuando tienes el sintrón o cuando tienes que ir a por recetas. A por recetas. ¿Y claro, mi madre quiere eso, mi madre es una mujer mayor y tiene que al lado del número haya un cuadro blanco. Hombre, para claro. Luego no poner nada. O para dibujar un cipote. Bueno, a lo mejor es una mujer, no, hombre, pero, no, mujer, pero, no. Pero que no puedes. Que no lo entiendo, ese hueco blanco. Bueno, pues insistía en esta gente. Sí. En un tema es en no romper el orden temporal de tus experiencias laborales, decían. Por ejemplo, que mola ponerlo o las últimas arriba o abajo, decían que mejor arriba. Por supuesto. Pero no romper el orden temporal, por ejemplo, voy a ponerlas por importancia. Pero es que yo para eso tampoco hace falta que haya estudiado nada de recursos humanos. O sea, eso es evidente. No sé. Lo último tienes que ponerlo, lo primero tienes que poner lo más reciente. Claro, y luego de ahí si para abajo. Lo más destacado y, por ejemplo, tu mejor trabajo fue en 2005. Parece que no hayas trabajado desde 2005. Pero da igual. Ahí no, estaba la. No, pero vamos a ver, yo qué sé, después de 2005. Tú, bueno, a lo mejor puedes poner hasta la letra un poquito más grande y tal, pero la cronología es muy importante. Tienes que ponerlo todo en orden. Yo, por ejemplo, he apostado por una cosa que en mi currículum, sí. Yo lo que hago es ponerle estrellita, como cuando votas las películas. Ah, sí, sí, sí. Claro, entonces está como una escala Likert, la escala Likert, que eso es. Uno significa una puta mierda, la y mierda. Cinco como diciendo menudo currazo. Y además, abajo del currículum pone leyenda y pone una, ¿sí? Menuda mierda. O sea, ¿tú crees que el director de recursos humanos es gilipollas a lo mejor? Claro, ¿no? En plan, uno. A lo mejor dice, este le ha puesto estrellas porque le. La 99.9 lleva las 5 estrellas, ¿verdad? Hombre, el 2, por ejemplo, 2 estrellas es no estuvo mal. No estuvo mal. 3 es buen trabajo. Buen trabajo. 5 es fetén. No, 5 es posible que me haya costado con mi jefe. Y 4 bastante bueno. Sí. Bastante bueno. Y es un poco la que yo he seguido. No sé si lo ves buena idea. Lo veo buena idea, pero lo de la leyenda yo lo quitaba, Antonio. ¿Sí? Sí. No sé, yo por si algún jefe. Que no lo quieres quitar, no pasa me nada. Me toca un empresario subnormal, por lo que sea. Por lo toca que sea. Uno, por lo que sea. Que coincide y fíjate, y hacemos. Forradísimo de pasta, pero sí, sí, muy subnormal. Pero pues, sí, sí, nosotros somos los listos. Los que estamos tiesos somos los listos. Los empresarios forrados de pasta, esos subnormales, sí, sí. La clase obrera es la que trae la educación. Sí, claro, sí, sí, la clase obrera todo va genial. Un poquito de eso. Pero esta mañana estoy hablando contigo precisamente de lo del tema de educación. Sí. Me has comentado que hay gente que pone en el currículum que tiene, por ejemplo, la ESO. Claro. Por ejemplo, teniendo carrera, pone la ESO también. Exacto. No, no. Como diciendo, tengo más cosas. Claro, no. Y el colegio público Serrano Clavero, por poner un ejemplo. Que dices, si tienes la carrera, se exacto, entiende, ¿no? Se sobreentiende. Claro, claro. Tú no vas a decir, pues he estudiado tal. ¿Tú te crees que van a decir, busco a alguien que haya estudiado primaria en el colegio? No, la gente te quiere que tú trabajes por lo último. A ver las optativas que se pilló un cuarto de la ESO. A ver si ya probó religión. Yo qué sé. Yo probaba religión muy fuerte. Normal, además, ¿eh? Si no aprobas religión es que eras un idiota. Era la que has aprobado a la gente. Pero se me daba muy bien. ¿A qué química no la aprobas tan fácil? No tan fácil. No, ¿verdad? ¿A que el teorema de Pitágoras se te daba peor que rezar? Sí, sí. A mí también. El teorema de Pitágoras, además, sí. Se me atragantó bastante, bastante fuerte, sí. Bastante tiempo, ¿verdad? Oye, y hay una portada muy popular en el mundo currículum. Sí. Por ejemplo, la página del BBVA que te he comentado. En la de que, tienes pasta en el BBVA, por lo que veo. No, pero o sea, me ha quedado un poco como muy de publicidad, pero no. ¡Adelante! Es todo un clásico, que es el denominado datos de interés. Mm. Cuidado con este tema. Datos de interés significa como diciendo, el resto es una puta mierda, esto es lo que vale. Esto es, ¿sabes? Lo que vale. Estoy diciendo, esto es, ¿vale? Y ahí tú pones, yo he puesto estancia de 6 meses en Inglaterra. ¿Ah, sí? No estuve ni... ¿Pero has puesto? Claro, yo tengo ahí, estuve 2 meses. ¿Ah? De hecho, en mi anterior trabajo me dijeron, hemos visto que has estado 6 meses en Inglaterra. Y digo...
Sí. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Sí, no habrá sido en mi pasaporte. No. Habrá sido en mi currículum. En mi currículum, sí. Digo, ¿qué quieres? ¿6 meses? ¿6 años? Seis años. Lo quieres, lo tienes. No tengas problema. Pero el inglés lo iba a regular, ya, bueno. Pero es que he estado en una zona un poco... Me juntaba mucho con españoles. Me juntaba un poco con gente que decía mentiras, como yo ahora mismo, tal. Sí. Al final te tiran, porque la mentira tiene las patas muy cortas. ¿Sabes que mola mucho? Porque hay una corriente que hay muchos grupos de música españoles que van allá a tocar. Que parece que la flipamos de aquí, de hostia, pero como... Y se llena las salas allí. Sí, se llena. Pero de españoles. Claro, hay que aclarar eso. Españoles, claro, Brimpas, La Raíz, poquito, tal, toda esa movida, tal. Pan, claro, ahí le gusta más, a lo mejor, más... Exiliados. La banderita de la estrella le gusta más, a lo mejor, que yo qué sé, lavarse. Un poquito conciertito para exiliados. Sí, todo. Claro, puñito en alto, Palestina. Puñito en alto. No nos vamos, nos echan. Nos quedamos tocando toda la noche. Claro, sí, sí. Okay, tocando toda la noche, sí, sí. Sí. Toda la noche, sí, sí. Toda la noche en la calle. Sí. Amaral, muy... Porque este mundo no lo entiendo. Escúchame, Amaral tiene temazos, ¿eh? Amaral. Que parece que no. Sí. O sea, van de cubiertos. Claro, no, van de tapados. Van de tapados, sobre todo el del que lleva el gorrete. Que es en verdad claramente el secundario un poco. Sí, la mierda. Un poco la mierda, claro. pero cuidado, tienen temitas, ¿eh? Sí, siempre nos ha gustado. Además, Amaral para follar iba bien. Y la oreja de Van Gogh más. La oreja de Van Gogh para follar. Es verdad, es cierto. La Amaral me he patinado un poquito con Amaral. Amaral empezaron como muy rockeritos, pero luego se fueron muy comerciales y luego ya han vuelto a ser rockeritos. ¿Sabes quién iba muy bien? No para follar, pero sí para el pre-follar. La caja de Pandora. La caja de Pandora iba muy bien. Y Iguanatango. Iguanatango, claro, sí. Ahora está como un desgraciado en la ruleta de la suerte. Ahí. Comiendo mierda como un cabrón. La caja Pandora, además, molaba mucho si lo alternabas con Manolo García. Ponías una de cada. Claro, podías tener ahí. Hostia, el nuevo disco de Manolo García. No, son los mierdas estos, ¿no? Pero Manolo García molaba más. Oye, entonces, en tu currículum, digamos, sí. Volviendo otra vez al tema. Sí. Datos de interés, pone 6 meses en... ¿En Reino Unido? En Reino Unido. Ah, pone Reino Unido además. Sí, Reino Unido. Para que le gusta. Para que la gente diga, hostia, sí, es verdad, estuvo en todo Reino Unido, no en una ciudad de mierda. No, y luego también, pues eso, tienes que poner el título que tengas, o sea, el carnet que tengas, por ejemplo, si has conducido una camioneta, si eres muy bien. Claro, si por ejemplo, yo qué sé, carnet de manipulador de alimentos, lo puedes poner. Muy útil. Sí, muy útil para absolutamente nada, claro. Luego vas al Foster Hollywood y tienen ahí cucaracha en la cocina, pero de puta madre. Creo que el carnet de manipulador de alimentos, que parece una cosa como de, hostia, me lo he currado, he tenido que... Sí, sí, o sea, hostia. Creo que es media hora o nada, así, ¿no? Una tarde. ¿Lo quieres? ¿Una tarde? ¿Ya? Te dice, toca aquí, toca este pan, ya lo has manipulado, tu carnet. A ver cómo coges. Hazme un bocadillo de salchichón. Te vas a manipular los alimentos, ¿vale? Y te dan el papelete. Y luego dices, no, es que caduca, coño. Pues vas otra tarde. Si es que a los 3 años, qué esfuerzo tienes que hacer aquí. Tienes que hacer la carrera de medicina para el carro. No, es a ver, una ¿cómo tarde. ¿Cómo coges esa pechuga? Claro, lo has cogido mal. Cógela bien, ahora sí. Que puedes repetir incluso. Qué putada, me ha caído con el carnet de manipulador de alimentos. Tal. ¿Cuánto vale? Voy a septiembre con el carnet de manipulador de alimentos. No pillé bien la lechuga es muy pillé. Complicada. Claro, sí. La corté en juliana y era de otra manera. Yo antes eran mierdas porque yo antes compraba la... Yo antes compraba las bolsas de lechuga, esas que pone lavado y... Pone no sé qué y lavado. No sé, secado y levado. No sé qué pone. Sí. Lavado y secado. No sí, sé más qué que secado y lavado a lo mejor. Un poco algo así pone. Y yo, yo antes la lavaba otra vez. Claro. Pero porque tú siempre has tenido un poquito de paranoia. Un poquito, pero... Con la alimentación. Un poquito sí. Pero luego ya... Ahora ya no. Porque ya he entendido el mensaje, quiero decir. El mensaje es, ábrela y cómetela, mongolo. Pone, efectivamente. No pone, hagas más cosas. Pone lavado y yo me quiero fiar de ese empresario. Claro, no te fías. Tú te fías del señor de Bosque Verde o de Verdifres o de... Por ejemplo, si pasa algo. Sé, Floret. Bueno, si pasa algo ya lo tienes ahí. No estaba lavado. Hay responsabilidad, efectivamente. Claro, o sea, tú puedes encontrarte una moscarda y te jodes, ¿sabes? Te dice el empresario te ha dicho que está lavada, pues te la comes. Y, por ejemplo, si haces un potaje pelotudo de puta madre, ¿lo tienes que poner en datos de interés? No, creo que ahí no. Ahí no. Hombre, si vas a trabajar de cocinero, sí. Pero yo qué sé, no creo que Quique da Costa o que yo qué sé. No, creo que Fran Adrià ponga a un potaje pelotudo de cojones. De cojones. No creo, pero no, yo creo que ahí es más amantes del cine, del deporte y de viajar. Hombre, no. Y de estar con mis amigos. No voy a poner, yo qué sé, amantes de madrugar a las 5 para hacer zanjas. Eso no lo pone. O amante de violar a señoras de 60 los domingos por la mañana. Exacto, pues, hombre, amante no de enrollar en alfombras a chavales, por ejemplo. Pues no, chavales. A lo mejor, amante de asesinar a mi suegra. O yo qué sé. Yo soy uno de los amantes tan elegantes como los de antes. Pues eso no. Efectivamente. O sea, por ejemplo, si estás suscrito a Netflix, habría que ponerlo en el currículum. No, pero está muy bien. Está muy bien. Con el loguito. Quiero aprovechar para decir a los oyentes que son un poquito miserables. Aquí nuestros amigos Ángel y Antonio tienen una cuentita a medias, Netflix a medias. Y tienen una cuenta que todavía no
no está, que les sobra una. Claro. Si queréis a alguien por 3 euritos de mierda, una cuenta de Netflix, podéis hablar con la 99.9. Estamos a 4, o sea, estamos a 3 en una de 4. Exacto, todavía por eso les sobra una. Claro, pues eso, que hay una persona que si quiere, que hable con Ángel o contigo, Ángel Ferrero o con Antonio Espósito, que tienen todos los datos de contacto en la web y tenéis una cuentita de Netflix tiradísima. Pero lo que te pregunto, ¿habría que poner, por ejemplo, el logo de Netflix en el currículum y poner suscrito a Netflix? No, yo no lo pondría. ¿O HBO? No, no, HBO de todas formas creo que es la mierda, ¿eh? No lo sé. A mí la gente me ha dicho que HBO es la mierda comparado con Netflix. Entonces, porque la gente se corre con Netflix, la gente de Netflix, como si... Si, por ejemplo, eres subnormal y quieres ponerlo en el currículum, mejor si es Netflix, ¿no? Mejor si es Netflix. Que si es HBO. O sea, para un subnormal bien llevado, que sea Netflix. Que sea Netflix, sí. Vale. Oye, y... Si, por ejemplo, eres influencer, ¿sí? Habría que ponerlo en el... Yo no lo pondría. No lo pondría. Si quieres trabajar de algo que tenga que ver, sí. Pero si quieres trabajar de algo que no, pues no lo pongas. No, vale. Lo pongas. Si eres el tonto que se lleva una hostia del repartidor, pues ese a lo mejor... Es el mejor. Es a lo mejor que no ponga ni la foto. Ya directamente si quiere encontrar trabajo. Pero, no sé, influencer y estoy influyendo ahora mismo a no sé cuántas. Por ejemplo, tú estás influyendo ahora mismo a lo mejor a 100.000 personas. Hombre, por supuesto, yo digo que se tiren y van todos por un puente. Van todos detrás. Claro. Por ejemplo, sí, tú por ejemplo pones en las elecciones votada Podemos y a lo mejor gana, a lo mejor cambia el país gracias a ti. Bueno, a lo mejor, bueno, gracias a mí, a lo mejor no, desgraciadamente. Para mí, no sé. Yo soy de derecha, Antonio. Ya. Oye, y ya para despedirnos. Sí. Por ejemplo, si tú tienes un mail tipo, por un ejemplo, yo que sé, marrojokelenin@gmail.com, sí. O por ejemplo, el jefe del barrio. Seguramente ahí en Deloitte y en Pricewaterhouse, ahí te cojan. Tú dices, hostia, marrojokelenin, este sí. O el jefazo del barrio @gmail.com, igual tendrías que hacer otra nueva, ¿no? Igual sí, a lo mejor hay que ponerse. Y además lo de Hotmail, no. Pillar Gmail, incluso Outlook. Yo les recomiendo a la gente que quiera probar a buscar trabajo, no encontrar, sino Hotmail, probar a encontrar. ¿No? Outlook queda muy bien. ¿Ah, sí? ¿Queda como sí, más Outlook, serio? Sí, Outlook, muy serio, claro. Sí, Outlook y Gmail. O Hotmail. Lo yo qué sé, la rubia chocho @gmail, no. Pero, por ejemplo, te pongas, yo qué sé, antonioespósito@gmail, ahí sí. Queda muy bien. Y, sin embargo, si eres un joven de derechas, fíjate que si tienes, por ejemplo... Si lo fueses. Si lo fueses, por ejemplo, y los españoles, bueno, serían los españoles. Claro. Claro, porque la ñ... N-Y. La ñ, cuidado, porque las nuevas tecnologías están muy, muy contra la derecha. Sí. Porque, por ejemplo, si tú te quieres hacer un mail que sea losespañolesprimero@gmail.com, tendrías que ser como los españoles. Este, como el partidito este de aquí de Valencia que había de... Por ejemplo. De Amar a España. De Amar a España. O, por ejemplo, si quisieras, por ejemplo, hacer uno que fuera josespañol@gmail.com, tendría que ser José Espanol y quedaría pero muy es raro. Es que esa gente no se hace mails, se lo no piden a su cuñado. Ay, dice, hazme un mail. De eso. De eso. Oye, vamos a ir despidiendo. Rufle, no sé si quieres dar alguna, a lo mejor algún tipo de consejo a alguien para que vaya que a sus entrevistas. Que tengáis mucha suerte con la búsqueda de trabajo, de verdad. Y si no, pues hacer muchísimas pajas. Ah, muy bien. Así de esa forma, yo que sé, se os hará el tiempo más llevadero. Vale. ¿Y algún tipo de ropa que quieras que se lleven? ¿Algo? ¿Que quieras no que se lleven a dónde? Bueno, a una entrevista. A una entrevista. Ir mudaos y lavaos. Vale. Meaos de casa también. Vamos ya, Rufle. Adiós, ¡chao! Antonio. Chao.